Hola, mi nombre es Jorge Vicuña Valle y soy parte del equipo de operaciones de Junior Achievement y conmigo van a ver el tema de la importancia de la programación en la actualidad. Empecemos. Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son las principales aplicaciones de la programación hoy en día? El código está presente en todo. Por ejemplo, lo vemos en la robótica, en la parte automotriz, con autos que se manejan solos, en la medicina, con las operaciones a distancia y con la biomédica, en los videojuegos, en las animaciones de series y películas a las que estamos acostumbrados a ver. También lo pueden encontrar en aplicativos que están instalados en su celular y en las redes sociales. Mejor dicho, el código está presente en todo. Nuestra segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales lenguajes de programación? Existe una gran cantidad de lenguajes de programación. Entre los más importantes tengo que destacar al JavaScript, porque ha desarrollado grandes frameworks como lo son Ionic, React y Angular. Esto nos permite el desarrollo multiplataforma tanto para web como aplicativos móviles híbridos. Sí, híbridos, significa que puede ser para sistemas iOS o también sistemas operativos Android. Tenemos también a Java, que su uso es tanto para el desarrollo de aplicativos de escritorio, empresariales o aplicativos móviles, y más que todo los aplicativos móviles para Android. Y si de aplicativos móviles estamos hablando, no podemos olvidarnos de Switch, ya que es obligatoriamente el lenguaje de programación para los sistemas operativos iOS o iPadOS. Otro lenguaje que no podemos dejar de lado es Dart, que ha sido desarrollado por Google y que ha tomado gran relevancia gracias a su framework Flutter, que nos permite crear aplicativos con buena estética, nativas y que además tengan alto rendimiento. En el transcurso del video vamos a ver proyectos como este, para que vean cómo la programación logra grandes cosas. En este caso estamos usando Flutter. ¿Para qué? Para hacer una aplicación de Junior Achievement sobre sus programas. Se ingresa con una cuenta de Gmail, voy a loguearme, entré, y vamos a poder ver programas como la compañía, competencias digitales y los usuarios que comentamos sobre ellas. Además se puede observar los programas que nos gustan. Firebase es muy usado para lo que es autentificación y también tener datos en tiempos reales en la nube. En este caso van a ver de lo que yo ingresé antes y me generó estos datos en formato JSON. Ahora vamos a ingresar con otra cuenta. Van a ver que sus datos se guardaron. Continuando, tenemos a PHP, que es el más usado en el desarrollo de plataformas web. Es incrustable en HTML y es muy confiable y seguro. Por último, y no menos importante, y es el lenguaje de programación que yo más uso, tenemos a Python, que lo van a ver bastante en el desarrollo backend de plataformas web con Django, el desarrollo de videojuegos en 2D y 3D, el desarrollo de aplicativos de escritorio, y ha tomado un gran boom en lo que es Big Data e inteligencia artificial. Van a ver los ejemplos que les voy a mostrar en lo que sigue del video. Continuemos. El primer proyecto es reconocimiento de rostros. Para esto necesitamos una pequeña base con muestras de rostros, en este caso de mi director de Cintia Villar, de mi jefe de área Juan Martínez y también los míos. Vamos a activar lo que es nuestro entorno virtual. Vamos también a lo que es entrenar otra vez el sistema y ahora vamos a correr para ver que sí cumpla en reconocer los rostros sin que tenga ninguna equivocación o se confunda al reconocer. Como tenemos características diferentes, no va a ocurrir ningún problema. Está reconociendo en este momento a mi jefe de área, Juan Martínez. Ahora vamos a probar con mi directora de Junior, Cintia Villar. Vemos que la reconoce sin ningún problema. Repito, como tenemos características diferentes, no existe ningún problema en reconocernos, pero en nuestra base tenemos que tener una mayor cantidad de fotos y es lo más recomendable para que tenga una mayor precisión. Como vemos, sí me está reconociendo sin ningún problema, Jorge Vicuña, y vemos que sí funciona. Este segundo proyecto consta en el reconocimiento de objetos. Primero vamos a hacerlo con un video, luego haciéndolo en tiempo real. Este video es del video Yuk. Vamos a ver que sí reconozca a las personas presentes en este video. Sí, vemos que está cumpliendo con lo que tiene que hacer, está reconociendo a las personas y también va a reconocer a los objetos presentes dentro de este. Estamos aplicando lo que es acá programación en Python y nos estamos ayudando de lo que es YOLOv3, el cual aplica redes neuronales convolucionales. Estamos también ayudándonos de una base de datos preentrenada, CocoDataSet, que tiene 80 categorías, de los cuales podemos reconocer personas, animales como perros, gatos, frutas como mandarina, plátano, manzana, etc. Lo que estamos viendo aquí es la aplicación de un proyecto con inteligencia artificial, el cual su objetivo es reconocer objetos. Él ha aprendido de lo que es una base de datos con la cual se le ha entrenado. El sistema por su cuenta ahora puede reconocer los videos o imágenes que le haga procesar y como lo vamos a ver dentro de poco, él también lo puede reconocer en tiempo real.
Ahora vamos a pasar a lo que es el reconocimiento en tiempo real. Ya hemos visto que sí lo puede hacer con videos, con imágenes también se puede. Ahora vamos a hacer lo que es con nuestra cámara para que me visualice a mí y me tenga que reconocer, y también con mi celular que voy a mostrar que me tenga que reconocer. Pueden ver que estoy en la cámara. Si me reconoce, reconoce mi celular y si está cumpliendo el objetivo. Ya hemos visto que Python se puede aplicar con inteligencia artificial como los ejemplos anteriores. Ahora vamos a ver cómo este se puede aplicar en la parte web. Existe lo que es backend y frontend. Frontend es la parte del usuario, el backend es la parte del código. En otras palabras, es la parte donde ocurre toda la magia. En este ejemplo que ven en pantalla, que era como un pequeño messenger de usuarios, vieron que la parte donde interactúa la persona es el frontend, y donde ahora lo que estamos ahorita es el backend, es la parte del código. Ahora vamos a ver un pequeño portafolio, una web personal que yo también desarrollé, con una plantilla de un curso que llevé en desarrollo de backend con Django y Python. Ven que queda muy bien, hay un portafolio, el cual les va a linkear a, digamos, noticias sobre mí y cosas por el estilo. La verdad que Python es muy versátil, como lo pueden ver, tanto para desarrollo de inteligencia artificial, para desarrollo de la parte web y muchas otras cosas más. Otro punto que hay que resaltar es la realidad aumentada, que en la programación es algo que nos ha venido a cambiar la forma de ver el mundo en sí. Un pequeño ejemplo está con un flyer de Junior que hice para que se muestre una imagen en 3D, y también un pequeño video. Acá también se usa bastante código. Para esto tengo que recalcar que se usa plataformas como Unity y Vuforia, que nos va a permitir mostrar nuestros modelos. La programación también ha abarcado lo que es la parte en la robótica, como la programación de microcontroladores, en el Internet de las Cosas y en la educación. Hoy en día la robótica, la telemedicina, la biomedicina son grandes fuertes que están apoyando ahora a las personas a que salgamos de problemas como los que están pasando ahora mismo. En la parte educativa, para poder lograr la parte robótica, en las universidades, institutos, nos enseñan a usar, por ejemplo, placas como lo son Arduino, que es esta que ven acá, y existen varios modelos de esta, como el Arduino Mega, que es como una mayor cantidad de pines, el Arduino Nano, que en este caso lo tengo conectado con un Bluetooth HC05 y un NRF para la transmisión, que era un proyecto anterior. Y tengo que destacar bastante las shields de Arduino. Por ejemplo, esta es una Shield GPRS GSM que me permite enviar mensajes de texto, hacer llamadas y conectadas a un Arduino. La programación en Arduino es muy sencillo, puede ser desde lo básico hasta lo avanzado. Pero hoy en día en los colegios también se puede hacer lo que es la programación en bloques, que es muy eficaz y muy eficiente, la verdad. Para la programación en bloques podemos contar con mBlock o con Scratch, Scratch for Arduino, que nos va a permitir hacer esta programación que era en líneas de código en pequeños bloques que son más entendibles. Ahora yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo de programación en bloques, pero con el MIG de App Inventor y enfocado al desarrollo de aplicaciones. Este también se puede usar, o bueno, muchos lo usamos en electrónica o sistemas o mecatrónica, para crear pequeñas aplicaciones para conectar por Bluetooth a nuestros dispositivos, que con un Bluetooth HC05 o HC06 nos podemos enlazar. Como pueden observar, podemos en el MIG App Inventor, que es con una cuenta de Google, es gratuito y la verdad que es muy recomendable, porque si tú vas jugando con ese sistema, la verdad que vas entendiendo bastante. Lo puedes conectar con Firebase, con bastantes cosas que tú puedes hacer en código, la verdad, pero acá lo haces en bloques. Y también te permite exportar tu APK para que tú lo puedas descargar y tener esa aplicación ya instalada en tu celular, si quieres. También se pueden hacer pruebas en tiempo real con la aplicación del MIG App Companion, que puedes descargarlo de Play Store y lo vas probando. Estas aplicaciones que se realicen en el MIG App Inventor solamente van a funcionar para sistemas Android. Pero también, y como se sigue usando, y la verdad como muchos profesores en electrónica o sistemas o mecatrónica nos siguen diciendo, no podemos dejar de lado a los PICs. PIC16F877A, que muchos habrán usado, la verdad. Y también antes de los PIC tenemos a los TTLs, que también se usan para la parte de circuitos digitales. Y también para el Internet de las Cosas voy a destacar placas como la Nodecum o ESP, que van a ver un pequeño proyecto que hice con un Amazon Echo 2 que lo conecta. Alexa, hola. Hola, encantada de hablar contigo. Gracias. Alexa, un favor, prende el foco 1. Vale. Gracias. Alexa, prende el foco 2. Vale. Bien, como pueden observar, estamos trabajando con la tarjeta SQ, en la cual hemos
configurado un par de dispositivos que se puedan conectar con el Echo 2. Se pueden hacer hasta más. También tenemos una Raspberry Pi. Es como una pequeña computadora. En este caso hay que cargar el sistema Raspbian, que está basado en Debian. Y se conecta un mouse, se conecta un teclado, se conecta un monitor. Y tienen una computadora Embraer. Tienen una pequeña computadora, también se pueden usar para juegos. Ustedes deciden. Bueno, también tenemos Photon, o partícula como uno lo conoce, que me genera una API para poder consumir de estas para mis sensores a través de internet. La van a ver con realidad aumentada, que lo he aplicado. Y sensores, en este caso como un joystick, un LQ3, un sensor de alcohol, un ultrasonido que tiene un eco, un trigger. Y a ver qué más tengo acá. Un sensor de humedad como lo es un DHT11. Bueno, continuamos con esta clase y van a ver muchos proyectos que siguen adelante. Ahora vamos a visualizar algunos proyectos. El primero es realidad aumentada con IoT. En este caso vamos a usar la placa de Photon, la cual tiene un número de dispositivo y además también nos va a poder usarlo con una API para poder consumir los datos que él tiene en una consola en la nube, y nosotros lo vamos a jalar en realidad aumentada para poder visualizar esos datos. Como pueden observar, se visualizan los datos que estábamos viendo en la consola y que también ahora lo vamos a poder ver con realidad aumentada con la aplicación que se crea. El siguiente proyecto se llama Alicia, está basado en lo que es el sistema de Jarvis de Iron Man. Alicia. Siempre a sus órdenes. Activar control de puertos. Comandos del control de puerto activado. Encender foco. Foco encendido. Apagar foco. Foco apagado. Alicia. Aquí estoy, Jorge. Levantar pulgar. Pulgar levantado. Levantar dedo medio. Dedo medio levantado. Levantar índice. Índice levantado. Levantar dedo anular. Anular levantado. Levantar meñique. Meñique levantado. En base a la programación se pueden desarrollar muchísimos proyectos como les he mencionado, y gracias a placas como Arduino, Raspberry podemos también hacer la realidad. Por ejemplo, yo hice un pequeño robot teleoperado. Acá lo que hago es hardware y software, programación y también el diseño de placas, donde yo tengo que construir mis propias placas, hacer baquelitas, hacerlo con ácido férrico, soldarlas, muchas cosas más. Este proyecto cumplió con sus objetivos, ya que era de mucha precisión. Podíamos cerrar la mano, podíamos girar la muñeca, hacer un choque de puños, podíamos moverlo de arriba abajo, adelante para atrás, y no tenía que estar conectado a él, todo era inalámbricamente. Tenía un par de guantes con el cual lo podía controlar. Y les repito, la programación hace que hagamos grandes cosas. Podemos hacerlo tanto para aplicaciones, desarrollo de plataformas web, para la robótica, inteligencia artificial y realidad aumentada. Espero que les haya gustado esta clase de la importancia de la programación en la actualidad. He tratado de mostrarlo más que todo con ejemplos que he desarrollado en lo que he estudiado yo, y he tratado de tocar lo que es el punto de web, aplicativos, realidad aumentada, electrónica, robótica, inteligencia artificial, todo el tema de Big Data, y espero que se toque más adelante. Esto es parte de lo que es Yo me quedo en casa o Quédate en casa, y que por favor esperemos que esto pase y sigamos adelante. Juntos podemos lograrlo. Gracias.